estamos pioneros. A ver, Pilar, ya, gracias. Vamos ya para después. Espera, espera. Esperemos. Hacemos un barrido. Eso, Toñi, ponte que te lo pongáis allí. Como todas están. Haz una entera, una fotografía para ponerla allí. No sé. Entregar el bastón de mando a la presidenta de la Asociación de Amas de Casa del Barco de Ávila. Este acto tiene un significado en el que antes, cuando solo mandaban los hombres, las mujeres tenían el poder por un día. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que reivindicar es el papel tan importante que la mujer ha tenido a lo largo de la historia, no solo en España, sino en nuestra villa, en la villa del Barco de Ávila y en nuestra comarca. Un papel fundamental, dinamizador, desarrollador. Entonces, hoy, con esta entrega, no solo Margarita representa a la Asociación de Amas de Casa, sino que representa a todas las mujeres del barco y de su comarca. Digo esto porque representa a las pasadas, a las que nos antecedieron, a nuestras madres, a nuestras abuelas, de las que hemos aprendido, pero también a nuestras hijas. Ellas tienen que mirar en nosotras, pero nosotras también en ellas. Yo también lo digo un poco como hija, como madre, y bueno, no me quiero alargar más, sino que este traspaso de poderes quiere reivindicar el papel de la mujer en el mundo, y sobre todo en el mundo rural. Thank you.
Salud. No, no, ya con muchas horas. Madre mía. Ay, ay, ay. Toma. ¿Qué es lo que no entiendo? Es lo que no entiendo. Laura, una pizza. No puedes tomar, ¿no? No puedes beber. Ah!
cosa no. He puesto de aquí para allá, aquí es mío. Vale. Y de nadie más. Y nadie más. Y de don Ramón. Y de don Ramón. Thank you.
Hola. No, qué bueno. Hola, Marisela. Tengo yo unas calorías que no veas. Sí. Está aquí la presidenta.